Qué bonito grabarlo ustedes, compadre. Qué bonito, qué bonito. Compadre, 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 compadre. Ok, compadre. Es que no tengo palabras. Simplemente no tengo palabras, compadre. Para agradecerles a todas esas personas que les están gustando los videos. Simplemente no sé cómo agradecerles. Si en algún momento llegamos a los 100.000. Tengo pensado muchos planes, compadre. Tengo pensado muchísimos planes. Pero sé que esos planes también van a estar ustedes. Y ustedes se van a convertir en alguien súper Asterix, compadre. Y aparte de que se van a convertir Asterix, yo, si llegas a alcanzar esa meta de suscriptores altísima, no quiero olvidarme jamás de ustedes, compadre. Y quiero hacer que todo lo que haga estén incluidos todos ustedes. Así no sé, saque algo, lo que sea. Sea hasta cadenas. Regalarle a todos ustedes cadenas, compadre. Muy bien, compadre, antes de esa introducción nostálgica, ¿ya viste el título, compadre? Este video, compadre, sé que les va a gustar mucho porque habla sobre el cabello. Muy bien, como... a ver, ¿cuándo fue? Yo recuerdo que subí ese video de cuánto tiempo me creció el cabello en 3 meses, compadre. Ahorita llevo 4 meses, casi 5, digámosles que ya 5. Pero, ahora, compadre, muchos se van a identificar con este video porque yo sé que quieren tener el cabello como estilo librito, compadre. Y eso se ve súper aceric, así que sí, compadre. Ah, bueno, yo, para los que no sepan, yo quiero llegar a este estilo, o sea, tenerlo muy largo, compadre. O sea, estilo Tarzán y pintármelo así, igual, estilo Tarzán, compadre. Así que, si quieres ese cambio, para que lo veas y para que igual te dé consejo, compadre. Suscríbete. Así que mi compadre, antes de empezar, compadre, al final cuando acabas de ver este video, sígueme en Instagram, compadre, si quieres háblame, hablamos un rato, ¿por qué no? Y sí, lo que voy a hacer, compadre, va a ser dejarme el cabello así larguísimo, y ahorita que estoy en la etapa, ya estoy en la etapa incómoda, compadre, o sea, en la etapa incómoda, pero les puedo enseñar a cómo hacerse el estilo librito, compadre, ahorita que estoy en esa etapa incómoda, igual todavía no lo tengo más largo, pero ya estoy en la etapa donde puedo hacerme lo del librito. Igual voy a ir a cortarme el cabello y veo que muchos me piden de cómo se lo pido yo al que me corte el cabello. Y pues suscríbete, compadre, si te gusta todo lo Asterix. Así que vamos a empezar, les voy a enseñar cómo se hace el estilo librito. Muy bien, mis bros, ahorita traigo gorra. Ahora van a ver cómo tengo el cabello. Déjenle un poco, a ver. Van a ver cómo tengo el cabello y ahorita lo tengo así. Ok, como están viendo, ya tengo el largo, aún estoy en la etapa incómoda, como están viendo, compadre. Y lo que a mí me molesta es de que ya quiero que eso que está aquí me llegue hasta acá, compadre. Pero para eso tarda. Ahora les voy a enseñar a cómo hacer el cabello estilo librito. Muy bien, mis compadres, lo primero que van a hacer, compadre, obviamente cuando se estén bañando igual pueden hacer el estilo porque tú vas a tener el cabello mojado. Y si no, lo que vas a hacer es primero mojarte el cabello, compadre. ¿Sí? Así que vamos a mojar el cabello. Pueden hacerlo así como lo estoy haciendo o simplemente meter la cabeza. Si lo hacen así, compadre, es mejor, o sea, que agarren esto, uno y pum, que lo suelten y se pongan todo y luego hacia atrás. Así, compadre, así, hazlo. Ahora, compadre, lo que vas a hacer, o sea, tengo el cabello húmedo, no lo tengo tan mojado, compadre. Y si lo tienes muy mojado, ocupa una toallita donde te quede la toallita aquí. Si lo tienes ya muy mojado, compadre, lo que haces nomás es apretarte así tantito. O sea, no te lo... Sé que es mucho, compadre, que esté húmedo. Así que ahora vayamos al cuarto Asterix. Ok, compadre, como están viendo, mi cabello ahorita ya está empapado. Y, o sea, está empapado, pero no está así muy mojado. Ahora, compadre, lo que viene es la magia. ¿Dónde chingados el cepillo? Un momento. Muy bien, compadre, lo que vas a hacer es agarrar el cepillo y lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero, te echas el cabello para atrás, compadre, y le vas a hacer esto. Tranquilo, tranquilo, compadre, y ahorita vas a ver cómo va a quedar. Todo para atrás, apenitas, o sea, enfrente, así. Eso, compadre. Una vez dejamos esto por un lado. Y lo que vas a hacer es esto. Se va a ver raro, pero ahí va. Va a funcionar. O sea, deja que como que te caiga tanto el cabello. Ahora, compadre, lo que vas a hacer, vas a agarrar, si ya gel, bueno, agarra gel, aunque no te lo recomiendo, compadre. Lo que yo agarro es crema para peinar. Sí, crema para peinar, porque no daña mucho el cabello y tiene vitaminas, compadre. Bueno, compadre, una vez te hagas como que así, que esperes que se vayan unos pelitos hacia adelante, compadre. O sea, no todos, sino unos pelitos, porque otros se van a quedar así como que peinados hacia atrás, compadre. Lo que vas a hacer, compadre, es agarrar crema con un dedo o los dos dedos, compadre. Yo en este caso me echo los dos dedos. Te echas en la crema en las manos y te las empiezas a untar. Pero ahora lo que vas a hacer, compadre, es esto. Vas a meter la deda adentro, no afuera. Adentro, compadre, y vas a hacer esto. Así, y ¡fum! Otra vez, ¡fum! Y ¡fum! Otra vez, compadre, y ¡fum! Ok, compadre, así hasta que haga la formita, compadre, de librito.
Y la forma del librito se hace así, compadre. ¡Fum! Hacia arriba y soltamos. Hacia arriba y soltamos. Ok, compadre, una vez ya tengan el estilo librito, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar los pelitos que sobraron y te los vas a hacer así, dándoles vuelta, compadre. Exacto, de ahí hasta la punta y soltamos, compadre. Otra vez con el otro. Vamos a agarrar otro poquito, así. Y esto, ¿por qué, compadre? Para que se vea el estilo peinado, estilo asterisco, compadre. Porque, ¿qué pensaste? Que los que estás viendo en pantalla, compadre, no se lo peinaban, no hacían esto, compadre. Ellos no lo tienen así por naturaleza, obviamente no. Se esfuerzan, compadre, y hacen cosas para verse asterisco. Si no, todo el mundo se vería así, compadre. Y es por eso que tu cabello no se ve aún asterisco. Y tú te quedas viendo al espejo y dices, ¿por qué mi cabello no se ve así, compadre? Porque todo tiene su ciencia, compadre. Así que no sé qué estás esperando para suscribirte a este canal mientras yo me peino asterisco. Y ok, y seguimos dándolo así. Y ya que hiciste todo el proceso, compadre, ahora lo que vas a hacer es agarrar, hacerle así, compadre, y solito irá acomodándose estilo librito, compadre. Como estás viendo en pantalla, se ve todavía un poco húmedo, compadre, pero ya está el estilo librito. O sea, ya lo tienen, compadre, y o sea, una vez ya lo tengan así, compadre, se les va a ver húmedo, y cuando se seque, compadre, ya se va a ver estilo librito a histérico. Y ustedes dirán, ¿por qué hacer el de...? Porque, compadre, lo que hace es eso, que como que te hace la bolita, o sea, aquí adentro, y eso hace que se expanda. Y cuando se seque, compadre, se va a ver súper estérico. Y ya incluso se pueden hacer así, ya se pueden como que mover. ¿Pero por qué? Porque ya se echaron crema adentro. Ya lo que está adentro, lo que se está endureciendo, va a hacer que ya tenga la formita y eso les va a dar el estilo estérico. Y muy bien, mis compadres, como están viendo en pantalla, compadre, ya van a tener el estilo librito todo para ustedes, compadre, una vez se haya medio secado el cabello. Ya cuando se seque mucho, mucho, ya, o sea, cuando salgan a la calle y empiece el sol a darles ya en el cabello, se les va a secar y les va a quedar así. Y me desponjadito, compadre, y eso es lo que hace lo asterisco. Ahorita como yo no estoy en la calle, compadre, y está el clima, pues voy a tardar en secarse y se me va a acabar la batería de la cámara. Así que, compadres, ya les di la receta para tener el cabello como librito, compadre. No sé qué estás esperando para suscribirte a este canal. Y yo esto mismo me preguntaba, compadre, ¿por qué ellos tienen el cabello así, compadre, y nunca me sale? ¿Por qué no me sale el estilo librito? Y era porque ellos hacen esto, compadre. Así que si te gusta todo lo asterisco, suscríbete a este canal. Se viene el video de la dieta. Ahora voy a mandar unos saludos para mis compadres. Un saludazo para Vivas 23. Un saludo para Liam Tully. Otro saludo para Ulises Medina. Estás apareciendo en pantalla, compadre. Un saludazo para Alexander Vega. Estás apareciendo en pantalla, compadre. Otro saludo para O'Brien GTA 5. Otro saludo para Robert Quispe Orihuela. Otro saludo para Aymar CP. Otro saludo para Isa PDL. Por cierto, compadre, este video ojalá y sea la meta de likes. Vamos a dejarlo en 500, compadre. Otro saludazo para Jared Martínez. Ahí estás apareciendo en pantalla, compadre. Ok, voy a mandar saludos rápido, compadre, porque veo que ahora sí ya comentan muchos en los videos, compadre. Y no quiero que nadie se quede afuera, compadre. Así que voy a ir comentándolos rápido a varios. Un saludo para Diego Juárez, tiene una foto de un gatito. Otro saludo para Ángel Torres. Otro saludo para Gabriel Rojo, compadre. Otro saludo para NearDX. Y otro saludo para NoName1107. Compares, quisiera saludar a todos, compadre. Pero ahorita hace rato acabo de subir un video y son los que han comentado y los videos se van van comentando ahorita, compadre. Pero no puedo saludar a todos, compadre, porque pues ya grabé el video. Así que, compadre, si estás viendo este video hace 5 minutos, ves que lo acabo de subir, comenta, compadre, porque yo pues agarro los primeritos. Compadre, si te gustó toda la historia, suscríbete a tu canal, videos diarios, nos vemos mañana.